Vamos a comenzar entonces con el número 31. Esta es la selección del 31 al 40. Dice: en el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60 centímetros. Si X representa el largo de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes funciones condomina en el conjunto de los números reales mayores que 10? Modelo el volumen del paralelepípedo en términos de su largo en centímetros cúbicos. Entonces, lo primero que tenemos que anotar es que X representa el largo de la base. O sea, ese valor vale X. Y este cortito de acá tendría que ser X menos 10, porque es lo que nos dice el enunciado. Sabemos que el volumen de un paralelepípedo va a ser ancho por alto por largo. O sea, la función que va a modelar esto va a ser: el ancho es x menos 10, el alto 60 y el largo x. Nosotros multiplicamos todo eso, nos queda 60x menos 60, todo eso multiplicado por x. Eso nos lleva a que f de x es finalmente 60x cuadrado menos 60x, o sea la alternativa C. Ya veamos el ejercicio 32. Se considera la función f con dominio al conjunto de los números reales definida por f de x igual a menos 20 más 15x más 5x cuadrado. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a f? Ya veamos. La primera nos pregunta por la intersección del eje x. O sea, debemos resolver la ecuación cuadrática. La segunda nos pregunta por el eje de simetría. Y la tercera por el valor máximo. Ya lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a ordenar la función para que identificamos a, b y c. Va a ser 5x cuadrado más 15x menos 20. Si identificamos el valor de a, b y de c para luego encontrar el eje de simetría. Pero primero vamos al 1. Debemos resolver esta función. Para encontrar estos valores en la intersección en el eje x, debemos encontrar cuando y es 0, o sea, debemos encontrar las raíces de la función, de la ecuación cuadrática en este caso. Tenemos que 5x cuadrado más 15x menos 20 va a ser igual a 0. Si notamos aquí podemos factorizar por 5. Factorizamos por 5, nos queda x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Con eso, ¿qué hacemos? Pasamos el 5 dividiendo, se nos elimina y nos queda una función, una ecuación, perdón, más reducida, que la podemos factorizar con el producto notable, dos binomios con un término en común. Acá tenemos que buscar dos números entonces que sumados nos den 3 y que multiplicados nos den menos 4. Y esos números entonces serían más 4 y menos 1 igual a 0. Luego, con esto tenemos entonces que x1 más 4 va a ser igual a 0, o bien que x2 menos 1 va a ser igual a 0. Del primer enunciado tenemos que x1 es igual a menos 4 y del segundo que x2 es igual a 1. Por ende, los puntos van a ser menos 4,0 y 1,0. Por ende, el primero está
Correcto. El segundo, nos preguntan por el eje de simetría. Este lo vamos a anotar aquí, que es el desarrollo del primero. Y en el segundo nos preguntan por el eje de simetría. Lo vamos a hacer acá porque es cortito. El eje de simetría, recuerde, que es menos b partido en 2a. Como ya tenemos los valores de a, b y c, solo nos basta reemplazar x menos b, que es 15, menos 15 partido en 2a. A es 5, o sea, es 2 por 5, 10. Finalmente, x va a ser menos 3 medio. Por ende, la segunda también es correcta. Y la tercera dice su valor máximo es menos 25 cuartos. ¿Qué podemos hacer acá? Si nosotros analizamos el valor de A, tenemos que A es mayor que 0. Por ende, la concavidad es positiva. Esa es la concavidad de la parábola. Por ende, al ser la concavidad positiva, la función no tiene valor máximo, tiene valor mínimo. Si la concavidad hubiese sido negativa, ahí podemos buscar el valor máximo. Pero como no es el caso, la tercera es falsa. Por ende, la alternativa correcta es C. Bien, entonces vamos a la pregunta 33. Una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. Aquí está la parábola, la altura de la parábola, y, o del arco, más bien dicho, y la función que modela la forma interior del arco de flores está dada por f de x igual a menos x al cuadrado. ¿Cuál de las siguientes? ¿Cuál de las di la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea 2 metros? Ya, bueno, acá tenemos representado en un plano cartesiano a f de x igual menos x cuadrado, o al menos un bosquejo de él. Ahí está, tiene la intersección en el origen, tiene el vértice en el origen y tiene esta distancia 2, que es la que debemos respetar. Nos preguntan cuáles son estos puntos. Entonces, este punto en i es menos 2, pero necesitamos saber cuánto es en el eje x. Para eso, entonces, debemos resolver para f de x igual menos x2. Sabemos el valor de i, eso es igual entonces a menos x cuadrado. Multiplicamos por menos 1, nos queda que 2 es igual a x cuadrado. Aplicamos raíz y nos queda que x1 es igual a raíz de 2, que x2 es igual a menos raíz de 2. Raíz de 2 menos raíz de 2. Pero nos pregunta por la distancia. Como aquí hay una raíz de 2 y aquí hay otra, simplemente se suman. O sea, van a ser 2 raíz de 2 la distancia. Ya vamos con el ejercicio 34. Entonces, considere la función f de x igual a x cubo, con dominio el conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes relaciones es o son verdaderas para todo número real? La primera dice f de menos x es igual a f de x, f de menos x igual a menos f de x. Y la tercera dice que f de x menos 1 es menor que f de x. Ya, para esto es importante recordar la forma canónica de la forma de la gráfica de la función x cubo. Con el a positivo, que es el caso, es esta forma. Esta es f de x igual a x cubo con a mayor que 0, o con a positivo. Y esa es g de x a de x cubo con a menor que 0.
Ya, nosotros tenemos este caso entonces. O sea, ya podríamos responder la tercera, diciendo que es como es continua, siempre esto se va a cumplir. Pero ya vamos a ir allá. Pero esto lo tiene que tener claro. Primero, no, como nos pregunta, nos dice cuáles relaciones son verdaderas para todo número real, simplemente podemos ir probando. En la primera entonces sea f de menos 2 igual a f de 2. F de menos 2 entonces va a ser menos 2 al cubo. Y f de 2 va a ser 2 al cubo. Menos 2 al cubo es menos 8 porque es impar. Y 2 al cubo es 8. Ponen que son distintos. O sea, la primera ya es falsa. Veamos la segunda. La segunda nos dice que f de menos 2 va a ser igual a menos f de 2. Menos f de 2. Entonces, f de menos 2 ya lo calculamos en menos 8. Y f de 2 es 8. Lo ponemos en negativo fuera y nos da menos 8. O sea, la segunda sí se cumple. Y la tercera, aquí nos está preguntando si es continuo. Como vemos, la gráfica ya lo es, pero también lo podemos hacer con alguna pareja de números que cumplan esto. Si tenemos un f de 2 menos 1, menor a un f de 2. F de 2 menos 1 es f de 1, entonces, menos que f de 2. F de 1 va a ser 1 al cubo, menor que 2 al cubo. 1 menor que 8. Por lo tanto, la tercera se cumple. Por ende, las verdaderas son solo 2 y 3. La pregunta 35 dice: considera la función f de x igual mx más n con dominio del conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se conoce. 1, el punto de intersección de la gráfica f con el eje y. O 2, el valor de la pendiente de la gráfica f y las coordenadas de un punto en la gráfica f. O sea, nosotros tenemos que averiguar en este tipo de preguntas si con la información 1 podemos encontrarla, con la información 2, o bien complementándolas. Bueno, vamos al ejercicio. F de x igual mx más n es una función lineal. O sea, la intersección en el eje y se da cuando nosotros tenemos el punto 0,n. Este es el intersecto con el eje y. El eje y intersecta en 0,n. Si la primera nos dice que conocemos el punto, o sea, coma b, ya nos entregan el resultado en el fondo. Llevado a la función, imaginemos que el punto es 0,4. Si lo llevamos a la función, entonces 4 va a ser igual a m, que no lo conocemos, por el x que es 0 más n. Entonces hace 0 y nos queda que 4 es igual a n. Por ende, lo encontramos de forma directa con el 1. 1 por sí solo la podemos encontrar el valor de n. Veamos el 2. Dice el valor de la pendiente de la gráfica f y las coordenadas de un punto en la gráfica f. Nuevamente podemos encontrar ese valor. Si nosotros tenemos f de x igual mx más n, y nos dicen que tenemos el punto pendiente, el valor de la pendiente. La pendiente es m. Y algún punto, o sea, ese punto, no sé, 3,5 y una pendiente de 2. O cualquier valor. Vamos a tener entonces 5 igual a 2 por 3 más n. Nos queda que 5 va a ser igual a 6 más n. Y finalmente que menos 1 es igual a n. Por ende podemos llegar al valor. O sea, podemos con una, podemos con la otra. No necesitamos complementarlas. Por eso la alternativa correcta es la D.
Vamos al ejercicio 36. Dice, considere los vectores u 2, menos 1, v menos 8,5 y w menos 5, menos 3. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al vector 2u menos v más 3w? Ya, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular 2u y 3w. Cuando nosotros tenemos un escalar multiplicando a un vector, lo que debemos hacer es multiplicar cada término del vector por el escalar. O sea, multiplicamos término a término. 2 por 2, 2 por menos 1. Por ende, el nuevo vector 2u va a ser 4, menos 2. Y el nuevo vector 3w, multiplicamos acá, va a ser menos 15, menos 9. Y luego vamos sumando. Primero sumamos, restamos 2u menos b. De eso tenemos entonces 4, menos 2 menos 8,5. Aquí es término con término. Va a ser 4 menos 8, ojo con los signos ahí, menos 2 menos 5. O sea, finalmente ese vector va a ser 12, menos 7. Y ahora le sumamos el 3w que lo vamos a bajar acá. Más menos 15, menos 9. Nuevamente término a término. 12 más menos 15, menos 7 más menos 9. De eso finalmente nos queda 12 más menos 15 menos 3, menos 7 más menos 9 menos 16, que es la alternativa C. 37. Nos dice, la circunferencia de centro O de la figura adjunta tiene un radio 1. B y C pertenecen a ella y en el triángulo CBO la altura OA mide raíz de 3 medios. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a rotaciones de la circunferencia en torno al origen del sistema de los ejes coordenados en el sentido de la flecha? O sea, vamos a tener que rotar. Primero, si se gira 30 grados, entonces el punto B queda en 1,0. Si se gira en 60 grados, entonces el punto B queda en raíz de 3 medios, menos 1 medio. Y si se gira en 60, entonces el punto C queda en 0, menos 1. Ya. Como nos está pidiendo rotación de 30 a 60, vamos a averiguar los valores de los ángulos de este triángulo. Para eso, lo vamos a dibujar acá, fuera del la circunferencia. O sea, este valor vale 1, este vale 1 y este vale raíz de 3 medios. Nos vamos a concentrar entonces en este triángulo rectángulo, en el triángulo C, B, O, llamémoslo P, en el PCO para encontrar el valor de ese ángulo. O sea, va a ser hipotenusa y cateto, 1 al cuadrado menos raíz de 3 medios al cuadrado, va a ser igual a este que llamaremos I cuadrado, que es el cateto que nos falta.
Siempre le boten un susto, se lo resta al cateto. Desarrollamos eso, nos queda 1 menos 3 cuartos igual a y cuadrado. 1 menos 3 cuartos es 1 cuarto de y cuadrado. Aplicamos raíz y nos queda que y es igual a 1 medio. O sea, borramos este y ahora de aquí y anotamos que vale 1 medio. Si este vale 1 medio, este tiene que valer 1 medio porque son iguales, son congruentes estos triángulos. ¿Qué tenemos entonces? Que este lado vale 1, si este lado vale 1, este vale 1 y este vale 1. O sea, BOC es equilátero. Y esa altura a la vez es bisectriz. O sea, tenemos 30 y 30 grados. O sea, este valor vale 30 y este valor vale 60. Este también vale 30. Concentrémonos en OB, porque nos están preguntando por el punto B. Concentrémonos entonces en este. Si nosotros rotamos en 30 grados, OB va a bajar, va a bajar. Claro, este ángulo se respeta. O sea, el punto B va a quedar acá. Y ese, claro, efectivamente es el punto 1,0. Por ende, la primera está bien. Veamos la segunda. Si se gira en 60 grados, el punto B entonces queda en raíz de 3 medios. Veamos otro color. Si nosotros tomamos ahora el mismo OB y lo giramos a 60 grados, baja completo eso, porque ahí están los 60 grados. Y queda acá. Y ese punto es raíz de 3 medios, coma menos 1 medio, que es lo que nosotros calculamos acá. Ahí tenemos el menos 1 medio. Y acá tenemos el 1 medio. Por ende, la segunda también es positiva. Y la tercera dice, si se gira 60 grados, entonces el punto C queda en 0,1. Ahora nos pregunta el punto C. Si nosotros giramos este punto C en 60 grados, aquí tenemos 30, acá tenemos 60 grados. Pues tenemos 30 ahí, con 60 hacemos los 90. O sea, lo rotamos y va a quedar en ese punto, que es el 0,1. El dibujo no acompaña mucho, pero lo que estamos moviendo es el radio. O sea, ese radio se desplaza a través del arco, pero se mantiene dentro de la misma circunferencia. Por ende, la 3 también es positiva. O sea, la alternativa correcta es la E. Vamos a la pregunta 38. Dice: Emily y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden identificar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son: primero rotar 90 grados en sentido antihorario respecto al origen, luego realizar una simetría respecto al eje X y por último otra simetría respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B y Martín en el punto C, D, con A, B, C y D, números reales mayores que 0 y distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? Al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. La distancia entre Emily y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Emily y Martín finalizan el juego ubicado en el tercer cuadrante. Bueno, como no habla de cuadrante, vamos a anotarlo al tiro. Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Veamos, nos dice que son A, B, C y D números reales mayores que 6 y distintos entre sí. O sea, podríamos utilizar a modo de ejemplo el punto para Emilia el 4,2 y para Martín el punto 6,4, solamente como
referencia. Entonces este es 4,2 y ese es 6,4. Lo primero que nos dice es que se rota 90 grados, o sea, aquí en sentido antihorario con respecto al origen, o sea, se rota este punto 90 grados hasta acá. Ahí estaría entonces E', y el punto M de Martín, lo mismo 90 grados, ahora va a estar acá. M' va a ser entonces la rotación de Martín, la primera. ¿Cómo quedaron los puntos? Lo vamos a anotar con los otros colores. E' ahora es menos 2,4. Y M' es menos 4,6. Luego, el punto E' se le hace una simetría con respecto al eje X. O sea que acá este va a ser E'. Y el de Martín, al hacer la simetría con respecto al eje, va a quedar por acá. En menos 6, como menos 4. Este entonces sería M'. Menos 4, menos 6. Y E' prima sería menos 2, menos 4. Y por último, una simetría con respecto al eje Y. Este punto entonces va a quedar acá. Ese va a ser el final del juego en E' prima prima. Y ese punto va a ser menos 4. Y el último punto de Martín va a ser acá. Martín prima 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 va a ser 4, menos 6. Bueno, ahí ya tenemos todos los movimientos, así que vamos a ir viendo. A realizar la rotación, Emilio y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. La primera rotación es esta y se ubican en el segundo cuadrante, por ende es falso. Emilio y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. Veamos, si partieron en 4,2, debiesen haber terminado en 4, menos 2. Y no, terminó en 2, menos 4. Lo mismo Martín, empezó en 6, 4. Si hubiese terminado en C, menos D, hubiese tenido que terminar en 6, menos 4. Lo que tampoco es el caso. La distancia entre Emilio y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Eso es correcto. Los puntos tuvieron las mismas transformaciones isométricas. Por ende, la distancia entre ellos no cambió nunca. Por ende, esa sería la alternativa correcta. Pero de todas formas, vamos a descartar la D. Emilio y Martín finalizan el juego ubicado en el tercer cuadrante. También es falso, puesto que terminan en el cuarto cuadrante, por ende la alternativa correcta es la letra C. Bien, veamos el ejercicio 39. Dice: ¿en cuál o cuáles de los siguientes casos se verifica siempre la semejanza planteada? 1, 2 o 3. En este caso lo vamos a ir haciendo por parte. Veamos. El 1 dice: si AC mide 6, todo eso mide 6. DC mide 5, BC, todo eso mide 10,
Y ese, que es este cortito aquí, mide 3. Entonces el triángulo ABC es congruente con EDC. Una buena forma de hacer esto es copiando los triángulos, digamos, fuera del dibujo e ir comparándolos. El primero es ABC y el segundo es también con un vértice acá arriba en C. Ojo con eso porque comparten el ángulo. C, D y E. Ya. Primero, nos dice que AC mide 6 y que CB mide 10. Y nos dice que ED, acá me equivoqué, es... E y D, que EC mide 3 y que CD mide 5. ¿Qué tenemos? Que comparten el ángulo alfa. Además, 3 por 2 es 6 y 5 por 2 es 10. Por ende, existe la razón de semejanza por el criterio LAL. ABC y EDC son semejantes. Veamos el 2. Si los rayos AD y BD son bisectrices de ABC, ADC y BDC son semejantes. Veamos, nos está pidiendo comparar ese triángulo con este triángulo. Y el dato que tenemos es que son bisectrices. Sea que parten estos ángulos en el mismo valor. Veamos, tratemos de copiarlo fuera. Tenemos el triángulo ADC y el triángulo CDB. ¿Qué tenemos? Que comparten un lado. Respecto del ángulo en C, no nos dice nada si es bisectriz, por ende no podríamos decir que este ángulo es igual a este. Por ende, no podemos aplicar el criterio lado-ángulo-lado, ni tampoco tenemos más información, por ende no podemos asegurar que estos sean semejantes. Y veamos el caso 3. Dice AB. A ver qué es ese de ahí abajo, lo voy a mover un poquito. AB dice que es 21, BC es 15, BD es 7 y BE son 5. Nuevamente copiamos los triángulos. Te va a hacer entonces ACB y el más pequeñito va a ser también con vértice en B T y E. Ya, entonces tenemos que AB vale 21, que comparten el ángulo en B, que DB mide 7 y que CB mide 15 y BE mide 5. 7 por 3 es 21 y 5 por 3 es 15. Por ende, tienen una razón de semejanza. Tienen lado, ángulo, lado. Podemos asegurar entonces que son semejantes. O sea, la 1 y la 3 son semejantes. La alternativa correcta es la letra E. Finalmente vamos a la pregunta 40. Dice, en la figura adjunta los triángulos ABC y GFE son semejantes entre sí. ¿Cuáles de las siguientes igualdades es o son verdaderas? Nos pregunta por el perímetro,
por el área y por un ángulo en particular. Entonces, lo primero que debemos recordar es que el perímetro, la relación entre el perímetro, de los perímetros en figuras semejantes es K y del área es K cuadrado. O sea, lo primero que deberíamos encontrar sería el valor de K y con eso vamos calculando, que es la constante de semejanza. Veamos, entonces 3 es a 15, como 5 es a 25, como 6 es a 30. Nosotros simplificamos todo eso y nos da un quinto. Esa es la razón de semejanza, el K. O sea, el perímetro de ABC, 1 sobre 5, perfecto. La razón entre el área va a ser un K cuadrado, que es 1 sobre 5 al cuadrado, nos da 1 sobre 25, por ende es correcto. Y el tercero nos dice que BAC, este ángulo, y FGE, este ángulo, están en una razón. En este caso, esta es falsa. La semejanza, los ángulos se mantienen. El ángulo se mantiene siempre para cualquier figura semejante. Los ángulos no varían. Porque si cambia el ángulo, cambia la forma de la figura y por ende ya no va a ser semejante. Por ende tenemos que solo 1 y 2, la alternativa C.